¡Yey! Muy buenas tardes, chavales. Y aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con esta serie de Kingdom Hearts. Episodio número 23. Y seguimos aquí en Ciudad de Paso, que no me acuerdo demasiado que habíamos hecho. Ah, vale, sí, me acuerdo. Acabamos de hablar con eso de Kairi, habíamos ido... Vale, tenemos que volver a salir de aquí, ¿no? Creo yo. Entonces, quiero deciros... creo que le he leveleado respecto al episodio anterior, pero... es lo mismo que os diré en el episodio de Pokémon Uranium, que vais a ver... Que va a ser el próximo vídeo. Pero, claro, en el de Pokémon Uranium ya lo he grabado. Pero, claro, este irá antes. Así que os lo vuelvo a explicar... Y es que yo dejé los vídeos preparados, más o menos, para el agosto. Porque en agosto he estado súper ocupado trabajando. Así que no he tenido nada de tiempo de grabar ni jugar nada. Así que es la primera partida después de un mes sin tocar el juego. Así que si no me acuerdo de demasiadas cosas, pues mira, es lo que hay. Y... luego deciros que recuerdo haber hecho bastantes cosas de la orfebrería, yendo a matar enemigos para conseguir objetos, pero ni mucho menos la he completado para tener el armartema ni nada por el estilo. Tampoco es lo que pretendía, porque uff, son muchos, pero como veis tengo ya algunas cosas hechas por aquí. Aquí me falta una piedra fuerte y un guijarro fuerte, que me gustaría tenerlo, pero mira, da igual. Pero he ido consiguiendo todo esto. Así que, nada. Luego, deciros, aún estoy un poco mal de la garganta. Y un poco constipado directamente. Así que puede que vaya a haber algunos cortes también por aquí. Y yo creo que ya está. O sea, respecto al episodio anterior, creo que he levelado. Estoy a nivel 59. Del equipo, pues tengo esto. Donald esto y Goofy esto. Y no demasiado más. A ver, aquí creo que no he aprendido nada. Este tampoco. Bueno, también a mí me sirve para repasar que tenía por aquí. Así que... pues eso. Tengo... bueno, he hecho esto. Lo que sí me acuerdo decir es que quería el Cura Plus Plus. Pero se consigue con la historia más adelante. O algo por el estilo, creo. No me acuerdo. Ya está. Sinceramente, vamos a continuar. Que creo que tenemos que salir de aquí y volver para Bastión Hueco o al fin del mundo. Así que vamos a las puertas del mundo. A salir. Y a ver qué tenemos que hacer. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, si veis, tenemos que ir a Bastión Hueco para luego ir aquí. Que es el fin del mundo. Así que vamos a teletransportarnos y a ver qué me depara esto. Va a haber un corte porque de paso voy a beber agua. Ok, ya hemos llegado, vamos a seleccionar el mundo. Y vamos al fin del mundo. Ahora sí, va a haber otro corte, pero porque esto ya nunca lo he puesto. Así que vamos, venga, hasta luego. ¿Es eso ya? ¿Hemos llegado? ¿Sí, no? Madre mía, loco. Madre mía. Joder, mi garganta ahora mismo, ¿sabes? Madre. A ver. Ok. Hemos llegado aquí. Voy a guardar. Porque siempre es bueno guardar en el mundo nuevo, ¿no? A ver, vale. Ok. Salimos. Y aquí tenemos... un poco de tela, ¿eh? Porque madre mía, lo que me depara aquí de combates. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha. But if we do beat him and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us. Well,
this is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Ok, pues vamos a continuar. A ver. Sé que me los puedo evitar estos combates, pero ya que estamos aquí. Uy, va. No contaba yo con que a la primera pasa. No contaba yo con que a primer paso que daría me vendrían estas mierdas. Vale, esto fuera. Todo el mundo fuera ya. Vamos a coger esto. Oye. Ah, que queda uno. Venga, pues. Te me tranquilizas, A tomar por culo. Oye, yo quiero esto. Quiero coger esto. Por favor. Quiero cogerlo. Bueno, pues nada. Ah, ahí está. No, le debía ser este cofre. Abrimos. Fuerza plus. Madre mía. Tranquilo, tranquila cámara, tranquila. A ver, abrimos. Otro combate, cómo no. A ver. Vamos a darle todo. Con todo. Ahí, perfecto. Oye, creo que le he velado bien, Madre mía, me los derrotó fácil. Porque yo recuerdo la primera vez que vine aquí. Uf, uf, lo que sufrí, Madre mía. Venga, ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que sufrí. Y supongo que voy a sufrir en una fase que es 4 o 5 tongadas de enemigos seguidos, ¿sabes? Y no de los flojos. Así que a ver qué hago. A ver, un elixir, perfecto. A ver, ¿el próximo es este o ese? No sé. Voy a ir por este. Uy, va. Esa bola no me daba buena espina, Ok, otro combate. Hostias, que vejemos. Tranquilo, tranquilo, Aero. Ok. Suerte que me he puesto el aéreo. Tranquilo, Sora, tranquilo. Tú golpea, golpea sin miedo. Tú golpea y no pasará nada más. Ahí estamos. Ok. Vale, nos caemos. Pero seguimos golpeando, por favor. Perfecto. Uy, va, ya nos hemos quitado casi toda la vida. Madre mía. Da igual. Tengo más vida aún. Vamos, vamos, vamos. Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Por qué te agachas, puto? Ven aquí. Ahí. Otro combo, otro combo. Nada más. Otro combo. ¡No! Un golpe, nada más. Ahí. Perfecto. Dios. Dámelo todo, dámelo todo, papi. Dámelo todo. Ahí está. No hay nada más. Perfecto. Venga. Hagamos de aquí, coño. Siempre tarda un cojón y medio esta mierda. Ok, cáliz omega. Pues vale. Ok, vale, por ahí. Amigo. Sale en combate ahora. Qué bien. Uy, esto dan mucho los, mal rollo, pero bueno, mal rollo no, porque son ángeles. Más o menos. Más o menos, entre muchas comillas. Pero son unos hijos de puta porque solo se cubren con sus putas alas. No se les puede atacar, tío. Vamos. Rápido. Fuego. Por favor. Gracias. Gracias, por favor, tío. Madre mía. Vale. Continuamos por aquí. Esto abrimos.
Omni Elixir, perfecto. Ok, vamos para allá. Ah, que por aquí no es. ¿Por dónde es? Que hay paredes aquí, me cago en la puta. A ver, ¿de dónde estamos yendo, tío? ¿Estoy avanzando o no? Sí, ¿no? Vale, hemos llegado, hemos llegado. Abrimos, otro combate, ¿no? Sí, efectivamente, otro combate. A ver, a quien sea, pero golpea a alguien, Sora. No golpees al aire. Ok, tú te vas. Ah, mira, hay 5 corazones normales. Ven. Ahí está, a la puta. Tú también, te vas a ir a la verga. Sin corazón, ven aquí. Perfecto. Pues nada más. Venga, salgamos de acá. Tío, que hace un mes que no juego y me metes 10 segundos de nada, tío. Todo el rato, cago en la puta. A ver, ¿ahora para dónde? ¿Por ahí? ¿O por ahí? Supongo que ese debe ser el último. Así que vamos a ir por ahí. Vale, estoy avanzando. Pero aquí ya no. Oh, vale. Ya me correrá hacia este. Puede ser. ¿O no? No, mira, me estoy moviendo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué he vuelto ahí? Un momento. Ahí me he dejado un cofre. Oye, 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 ahí me he dejado un cofre, no me rayes. Quiero mi cofre. Pero quiero... ¡Madre mía, tío! A ver, voy a cortar un momento y voy a por mi cofre. Vale, abrimos. Brazal de ángel, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar a ver si se puede. A ver, ¿por aquí directo? ¡Ah, que era por aquí directo! Pues entonces lo he hecho de puta madre. Vale, otro combate. A ver, bueno, por ti, antes de que te cubras. Mira, demasiado tarde, me cago en la puta. A ver, por favor. Por favor. Ahí, le damos. Perfecto. Quinto recio. Ok. Uy, va, tranquilo, tranquilo, monstruo. Oye, 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 oye. A ver, muérete, perfecto. Ahora tú. Vale, subo de nivel. Combi aérea más uno, perfecto. IPMs también. Oye, de puta madre. Y a la verga. Perfecto. No puedo poner pausa para ponerme al combo. Uy, quiero mi cofre, quiero mi cofre, quiero mi cofre. Pero aquí también tiene que haber uno, ¿no? Oye. Ah, vale, defensa más uno. Perfecto. Y voy a ponerme el combi ese. No, mover no, mover no. ¡Mover no, coño! Activar. Ok. Polla tamo. Polla tamo por culo. Vamos a seguir con este cofre que debe ser el penúltimo. 3 estrellas. Ok, no hay combate. Y vamos a por ese. Vamos, vamos. Vale, último cofre y supongo último combate de estos. Vale. A ver. Vamos a golpear a fondo. No, no, mierda, se ha cubierto a nada de vida. Venga, venga, muérete, puto. Muérete. Y no vuelvas. Uy, el paro. Ahí. A la verga. Y este también. ¿Y quién falta? A ver, falta este. Que hacía un ataque raro, es verdad. Pero ahora se va a ir a la verga. Ahí estamos. No, nada más. Vale, hemos terminado estos combates y llevamos solo como 18 minutos de vídeo. Perfecto. Puedo hacer bastante más en este episodio. Deciros, por si hablo raro, aparte de estar constipado y todo el rollo, que me acabo de levantar hace 10 minutos, bueno, hace 10 minutos de cuando he empezado a grabar. Así que
Por favor, tenedlo en cuenta. ¿Qué tenía que hacer? Ah, sí, los objetos. Baúl. Defensa más uno a Sora. Defensa más uno a Sora. Y fuerza más uno, las dos. A Sora. Ok. Ah, por cierto, es decir, estos diplomas raros son derrotando a las setas raras esas con determinada magia y te dan estos diplomas. Luego con estos diplomas vas con el mago Merlín y te dan el escudo de ensueño. Que mira, por si lo queréis, ahí está. Y me quedo con el defensor. Oye, a ver, por favor. ¿Ya estamos? Vale, no. Un último combate obligatorio. A ver, ¿debe ser un Behemoth o...? Sí, efectivamente. ¿Este tiene más vida o...? Me lo estoy imaginando yo. Aéreo. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De pronto no veía nada. Oye, es que... ¿Por qué cojones tiras para abajo, tío? Si no puedo golpearte. Ay, se me daba más bien subir por el lado derecho. Ahora. Ok. Ya has atacado. Deja de bajar la puta cabeza. Y déjame golpearte con todo. Gracias. A ver, Ragnarok. Toma por culo. No sé si le he hecho demasiado, pero mira, ahí está. seguimos y supongo que ya voy a estar, ¿no? Ahí estamos. 450, ojo. Oye, dámelo todo otra vez, papi. Ahí, ahí, ahí. Ahí se peta un poco, madre mía. Ok, pues último combate hecho, ¿no? Después de... Bueno, antes de entrar a lo que viene a ser ese vórtice raro. Ah, míralo, ya hemos entrado. Y esto es un poco laberíntico si quieres completarlo todo, sinceramente. ¿A dónde iríais, Etalanchem? Si nos zambullimos en el sitio que parezca más peligroso, allí estará. Ok. Pues... yo quiero explorar esto un poquito. Así que no sé. A ver. Por aquí no veo cofres. Ahí arriba no llego ni de coña. Así que por aquí nada. Vale, bajamos un nivel. Bueno, ya estamos en el nivel bajo. Y nada por aquí. Perfecto. Ok. Aquí no hay nada. Mira, ahí hay un cofre. Eso es lo que quería mamá. Abrimos. Ah, vale, un gomiprisa. Pero no puedo, porque está lleno. ¿En serio? El primer cofre que encuentro y es un puto gomi. Vale, por aquí tampoco. Parece que haya nada. Mira, ¿ahí abajo o no? ¿Ahí abajo hay algo? No sé. Pero he visto uno al fondo. Pero no estoy muy seguro de llegar, sinceramente. ¿Llego o no llego? ¡Oh! Llego. Madre mía. Abrimos, vale. ¡Otro gumi, tío! Me cago en tus muertos. Ok, saltamos. ¿Y por qué no aquí mismo? Ok. ¿Eh? No hay nada más, tío. ¿En serio? Saltamos entonces. ¿Y por aquí hay algo? Mira, otro cofre. ¿Qué es otro gumi? No, venga. Solo hay gumis aquí. A ver, vale. Por aquí no hay nada más. Entonces vamos a bajar. A ver, ¿dónde estoy bajando? Que no lo veo. Ok. ¿He ido al mismo sitio? Vale, vale. Aquí me puedo parar. Uf. Vale. Nada, uy va, estoy del otro lado. Por favor, por aquí. Ok.
Aquí no parece que haya nada. Ahí hay un cofre. No, era la luz esta, nada más. Vale, seguimos un momento por acá. Por acá tampoco hay nada. Aquí hay para guardar. Y tampoco hay más cofres. A menos lo que veo. Así que a tomar por culo. No hay más cofres. Porque lo digo yo. Guardamos. Y vamos a continuar con este fin del mundo. A ver. Estamos aquí. Uy, ¿qué me paso? Ay. Hostias, ya me acuerdo de esta mierda. Uf. Se me va a hacer largo esto, ¿eh? Madre mía. Venga. Ahora a combatir por cada uno de los mundos. Me perdí un cofre. Mira, no lo puedo buscar. Ok, vale. Por lo que veo, hay los 5 corazones de los mundos correspondientes. Así que no tiene que haber demasiado problema. Por lo que veo. A ver, ven aquí, soldado. Perro bravo. ¡Hostias! A ver, a ver, a ver. Que me tranquilizas. Oye, 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 oye. Que aquí hay muchos, ¿eh? Cago en la puta. No, no, no te vayas, no te vayas. Perfecto. Y el último. Perfecto. Otra poción. Hoy va que hay más. ¡Venga ya! Uf. Esto es complicado, ¿eh? Porque con tanto gordo. Oh, es que odio tanto estos 5 corazones porque solo se los puede golpear a la espalda, tío. Y uff. ¿Veis? Ahora se ha creado, me cago en la puta. Y se me gira así de golpe. Y me manda a tomar por culo. A ver, tú, pringao. Ven aquí. Toma por culo ya. Ya estamos, ¿no? Vamos a abrir el cofre. Bravo, guerrero. Es verdad, tengo objetos nuevos, así que... A ver qué me pongo. Ya está, ya puedo salir por algún sitio. Bueno, voy a volver. Ok. Pues ya estamos. Tengo objetos nuevos, así que a ver si me los puedo poner. Hay objetos equipo. Brazal de ángel. Creo que consigo uno ya, ¿no? A ver. Cáliz de Domeo, el cuervo, orbe sagrado. Luchana infernal. Brazal de ángel, ¿veis? Tengo otro. Toda energía, cadena de héroe. Nada, 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 nada. De momento nada. Cáliz de Omega, tengo otro, por lo que veo. Ahora maestro. A ver, por aquí, por aquí. Oye, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha movido solo todo esto. O sea, sí que me aumentan cosas cuando sustituyo el aro maestro, pero bajarme en 4 pH, uff. Uff. Así que creo que ya estoy bastante bien así como estoy, ¿eh? Sinceramente. A tomar por culo. Y el cálido omega, pues lo que ya tengo. Los otros, mira, me da pereza mirarlo. Así que vamos a continuar. Sin más dilación, porque me estoy entreteniendo muchísimo, ¿eh? La verdad. Vale. Aquí hay brujas de estas de mierda. Perfecto. La mierda. Oye, va, párate, párate. Ya se ha terminado la gracieta, ¿eh? Madre mía. Ok. Luego de terminar todo esto, antes de ir con Ansem, que hay... Que hay una salita que, donde puedes guardar y todo el rollo. Voy a volver a... Bueno, como se dice, a la orfebrería. Porque puede que con los objetos que haya conseguido por aquí pueda hacerme algún otro material o lo que sea. Así que... Pero aún me queda, ¿sabes? Aún me queda Cuerno de Ifrit, también lo tengo, creo. Aún me queda... Ay, tengo que salir yo, tío. ¿Cómo se llama? Aún me queda ese jefe final, entre comillas. Hostia,
Me he enrampado de una manera, tío. Con el puto cable del mando. Joder. Lo que decía. ¿Qué está diciendo? Así que aún me queda un puto jefe final. Que ese es como... Es bastante complicado, creo. Es rollo Maléfica, porque estás todo el rato volando y tienes que golpearle al cuello o por ahí. Y creo que era bastante complicado, creo recordar. Pero no sé. A ver qué me depara, ¿no? Primero todos estos combates. Eso se va volando a tomar por culo. Así que nada. Pues mira, ya he vuelto. ¿Qué tal el viaje? ¿Ha ido bien? No te vuelvas a ir, hijo de puta. Que aquí no tengo todo el día. A ver, por favor, Por favor, Goofy. Me cago en la puta, déjame atacar a mí también. Venga. Pues va, este me da mal rollo, Venga, a tomar por culo. Con cuatro golpes y me los cargo, chaval. A esos, a los defensores esos. Ahí está. El dragón este. ¿Falta otro? Ah, falta este pringao. Ahora sí, vale, no hay ningún cofre por aquí. Escondidito. Ah, míralo. Ahí está. Abrimos. Pulsera infernal. Cuando termine todo esto de pasarme por todos los mundos, voy a revisar bien el equipo. Que no vaya a ser que consiga algo bueno, ¿sabes? Pero no voy a hacer cada momento que vaya a derrotar a los 5 corazones de cada mundo, porque si no, voy a estar aquí hasta mañana. Venga. Los monos estos son unos hijos de puta, Me he tenido que enfrentar a un cojón y medio para conseguir los objetos y, tío, joder. A ver, voy a tomar por culo un rato. Porque, madre mía, Me estáis dando la torrita. Entre el episodio de ahora y fuera de cámara, tío. De verdad, me acuerdo yo. Aunque hace un mes de eso, me acuerdo yo. Es que sí, Hace un mes que no tocaba el juego. Cago en la puta, tío. Madre mía. Harry fuerte, perfecto, perfecto. No me quiero resbalar con los patrones esos de mierda, tío. Digo, si no. A ver, venid aquí, putos. Ahí está. Y la otra hembra. Ahí. No, no. La hembra que tiene los plátanos, tío. Sí, la hembra tiene los plátanos, Madre mía. A ver, ¿dónde estás, tío? Buen tía. Ahí. No, ahí. No, ahí. Uf, madre mía. La que me está dando, Venga, a tomar por culo. Vale, queda este. Y ya está, ¿no? Ahí, uno. A tomar por culo. Ahora sí, abrimos este cofre. Que es un colmillo salvaje. ¡Wow! ¡Madre mía! Impresionante. Nada, la verdad es que no. Pero bueno. Bueno, continuar. Oye, tío. Me ha venido hambre ahora. Es que no. No he desayunado. Joder. Bueno, nada. Es que la verdad, es una mierda, tío. No sé si desayunar o no. Os voy a contar un poco la vida, porque... No sé. No sé si desayunar o no, porque... A ver. Voy a comer. A las... Oye, aquí no hay nadie, tío. ¿En serio? Así. Voy a comer. Oye, ¿cómo te has ido tan lejos? Voy a comer a las 2 y poco. Y claro, y luego tengo que cenar a las 6. Sí, a las 6 tengo que cenar para poder ir a trabajar. Así que no sé qué hacer. Si desayunar o no. A ver. Vamos a matar a estos pringados. Perfecto. Estos golpecitos. Y falta el gordo. El gordo llameante. Le voy a decir. ¿Nada más? ¿Ya estamos? Ahí, ¿dónde están los cofres? Eso es lo que me pregunto yo.
Es lo más importante. Ah, amigo. Te querías esconder de mí, ¿eh? Rayo de luz. ¡Wow! Por aquí no hay nada más. Perfecto. Entonces continuamos. Voy a sudar de revisar si hay más objetos. Porque mira, a tomar por culo. Ok, vamos a salir. Continuamos. Oye, verdad, me está entrando un hambre. Ay, mi barriga. Por favor. Vamos. Uy, este ya no me gusta tanto, Joder. Venga, toma por culo. Vale, van a salir los pequeños ahora. Cago en la puta. Venga, a chuparla. Una piedra fría que creo que la necesitaba. O puede que ya la hubiera conseguido toda. No sé. Uy, ahí hay un objeto. Dámelo. A ver, tú. Pequeñín. Pulpito. Ven acá. Por favor. Ahí. Vale, esto. De pringaillo. Unipoción. Otro pulpo. Perfecto. Vale, hay un objeto. Pero antes voy a derrotar a este pringao. Ahí estamos. Una piedra rayo, supongo que también va a ser. Ah, no, pues mira, una piedra fría. Cogemos el objeto este. Si puedo. Si me dejan. A ver, ahí. Abrimos. PH más uno, perfecto. Y supongo que tengo que salir por aquí. Ah, no, vale, por ahí. Baja, baja, baja. Perfecto. Muy bien, Sora. Ay. Continuamos. Oye, esto se hace interminable, me cago en la puta. Esto es una mierda de episodio. Solo combates de mierda sin razón. Ay, Dios mío. A ver. Muérete, puto. ¿Dónde vas? Ven acá, güey. Perfecto. Ahí, no, se va. Se va, pero para no volver, porque ahora le voy a dar una tunda. Me cago en la puta, ahí estamos. Piedra vital, wow. Vale, las momias son un poco más difíciles de derrotar, porque son un poco más toca pelotas. Pero bueno, no hay problema. Ahí está. ¿Veis? Porque saltan todo el puto rato, tío. Cago en la puta. Ahí. ¿Qué más queda por aquí? A ver, otra momia. Ya toma por culo. Ah, no, que aún no estamos. Ah, que quedan las gárgolas. ¡Wow! Si veis que no comento demasiado ahora porque necesito reservar energías. Porque como digo, tengo hambre. A ver, ¿dónde estás? Eso me falta. Ahí, vale. Venga, toma por culo. Abrimos. Orbe sagrado. Oye, de verdad, estoy viendo como me dan objetos para el equipo que ya tengo. ¿Soy el único que lo nota o...? ¡Qué sueño, coño! Oh, es que me estoy imaginando cosas. Vale. Oye, ¿quieres subir? Perfecto. Por aquí no hay nada. Por aquí. Por aquí tampoco hay nada, ¿qué coño? ¿Dónde estáis? No, coño. A ver. Sí, pues, me lo puedo saltar tranquilamente, pero quiero luchar, coño. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están los enemigos? Estoy subiendo, ¿no? Sí, vale. ¿Dónde están los enemigos, tío? A ver. No. ¿Dónde estáis, putos? ¿Aquí? Ah, amigo. Ya decía yo. Esta la mierda ya se ha ido. Cambia de objetivo. Ahí estamos. Nada más, ¿no? Mira, por aquí se encontraba
el Aero Plus o el Aero Plus Plus que decía del trío amarillo un día. Bueno, un episodio, o si también era un día. Ah, mira, ahora tengo que ir por aquí. Supongo. Aquí hay un objeto. Uña de cuervo. Y ya está, no hay más enemigos. Qué raro, ¿no? Pues sí. What the fuck? Ah, vale, sí. Hay más enemigos, tío. Pero qué raro, me tengo que recorrer todo el puto mundo. Porque es que este mundo solo es el maldito barco. A ver, ya estamos por aquí, perfecto. Ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde me dejas ir ahora? A ver. Bueno, por aquí nada. Entonces, por abajo, otra vez. Ok, por ahí no puedo ir. Entonces, supongo que ya estoy. ¿O me esperan aquí? No. Pues ya estamos, a la toma por culo. Y si hay más, pues mira, mala suerte. Y voy a coger el objeto también. Vale, este parece de los últimos, que es verde. Ojo. Ah, vale, no, que es el pringao. Es el pringao de Winnie the Pooh. Por aquí no tiene que haber. Sin corazones. Continuamos. Oye, creo que este es el último. ¿O qué? Vamos a ver. Uy, tengo que ir terminando ya, Uy, guau. A ver. No sé si tengo que continuar hasta encontrar algo para guardar. Porque si no, voy a morirme aquí. Hasta el fin del mundo, que ya estoy, ¿sabes? Venga, toma por culo. Uy, va, que hay otro. Eso se supone que es bastión hueco, ¿no? Digo yo. Venga, ábrete. Sabía yo que tenía que ir por aquí. Vale, a ver, el cofre es lo que quería, mamá. Omnilesir, wow. Entonces ya no es lo que quería. Aquí, observamos. Oh, hijos de la oscuridad, nacidos del corazón, pero carentes de él. Llevad todos los mundos, sed artífices de su fin. Reunid todos los corazones en un corazón grandioso. Un corazón que sea todos. Todos los corazones en uno. Ese es vuestro destino, el reino de los corazones. En su interior, la oscuridad última y definitiva. Hijos de la oscuridad, regresad a la oscuridad única y final. El reino de los corazones lo han de abrir corazones puros. Son siete los corazones límpidos. A la vez, cerradura y llave. Son dos llaves las que guardan la puerta de la oscuridad. Nadie que alberga luz ha de atravesar la puerta. Solo han de pasar las sombras de regreso a la oscuridad. Oh, hijos de la oscuridad, nacidos del corazón, pero carentes de él. Devorad todo el corazón hasta que llegue la hora. Wow. Pues muy bien, ¿no? Pues hemos leído un poco en este episodio. No está mal. Por aquí no tengo nada más, ¿no? No, no. Voy a tomar por culo. Venga. Por aquí se tiene que salir o algo. O... nada. Solo querían mostrarnos la marca del sin corazón. Vale. No sé si dejarlo por aquí, sinceramente. ¿He hecho todos los mundos? Bueno, no se ve nada. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué cojones? A ver, no tengo para guardar, ¿no? No, por lo que veo que no. Ok. Seguimos. ¿Otra vez Winnie the Pooh? Ah, que he ido al revés. Qué bien, oye. A ver. Tira para atrás. Ahora para allá. Y ahora. Ah, vale, tengo que bajar por aquí. Uy, vale, pues ahora es el boss. Lo que decía. Y estamos a minuto 43. O sea, tu puta madre. No me acuerdo cómo se llamaba este. Este buen hombre, pero, tío. A ver. ¡Crook! Uy. Pórtate bien, ¿eh? Por favor.
Que ya llevamos mucho grabado por aquí. Vale. Primero no aéreo. Perfecto. Que no me acuerdo del patrón de ataques que tenía. Sinceramente, de nada, ¿eh? De nada, de nada. Vale. Esto tiene... Yo me voy a quedar aquí arriba, aquí detrás. Y vamos a darle con todo. Sinceramente. Si me golpea, pues voy a resistir. Yo creo. Va, golpea, golpea. Vale, hace una columna de fuego por aquí para que me vaya. Ok, es bueno saberlo. Perfecto, vamos a ponernos aéreo. Mierda, demasiado tarde. Y voy a golpear y a tomar por culo. Que me golpee también, si quiere. A ver. ¿Qué vas a hacer, Krug? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, pues vamos a golpear. Ah, sí, es muy fácil esta mierda. Solo golpeamos y a tomar por culo. Pues va. Me ha mandado a tomar por culo. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. ¿Qué vas a hacer? Ah, vale, vale. Nada del otro mundo. Uy, va, uy, va. Me cago en la puta, me lo he comido entero. Vamos a curar, ¿por qué no? Ah, que soy el único que queda vivo. Vuelve, vuelve, vuelve. Uy, va, espérate, espérate, que va a hacer algo. En el fuego. Ah, son bolitas, nada más. Entonces me las sudan. Ahí va. Vamos a poner aéreo, por si acaso, que también lo golpea el aéreo. Mierda, 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 ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? Cúrate. Se me está complicando ahora esta mierda, ¿eh? Me cago en la puta. Vale, se ha recuperado Goofy. Vale, vale, golpea, golpea, golpea. Y yo creo que ya vamos a terminar dentro de nada, ¿eh? Ok, ahí está, le queda nada, le queda nadie menos, le queda nadie menos. Y me va a tocar los cojones esta cosa. Vamos a curarnos, ¿por qué no? Y rápido, rápido, antes de que me vaya. Vale, perfecto. Que me iba a mandar otra vez a tomar por culo. Y no queríamos eso, porque eso se tenía que terminar rápido. Venga la mierda. Vale. Super planeador. Ok. A ver. Habilidades. Ahí va. Todos. Super planeador. Activar. Y... ya voy a mirar lo del equipo fuera de cámara. Sinceramente, que se está haciendo muy tarde. Pero quiero... Mierda. Quiero... guarda. Uy, una puerta aquí. ¿Qué coño? Quiero guardar. Oye, a ver. ¿Dónde estoy yendo? Sinceramente, no tengo ni idea. Mira, yo voy a bajar del todo. Me ha tomado por culo. Supongo que esa puerta era... Ah, supongo que era para... Para salir otra vez, yo qué sé. Tío, no me rayes. Aquí hay muchas cosas que dan información de los mundos que no hemos visitado, por ejemplo, de Blancanieves, creo, o esas cosas raras. Pero paso de detenerme aquí porque... Joder, ya llevan un buen trote. A ver, a ver. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no entres aquí! No me hagas esto, tío. Oye, pues yo creo que lo que voy a hacer... Vale, la acabo de cagar, ¿eh? Porque aquí es lo que decía de tantas fases. La acabo de cagar. Lo que voy a hacer va a ser, supongo, dividir esto en dos. Así que... supongo que habré cortado en donde acabamos la batalla final contra... ahora, hace nada. Y ahora voy a grabar el segundo episodio del tirón. Aunque dure menos o lo que sea. Porque si no... Uf. A ver, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compañero. Que te queda nada y menos. A ver, por favor.
Ahí está. Aunque cuando ponga el puto archivo en el Sony Vegas, me va a reventar el orto, eh. Joder. Vale. Ok. Vale, he roto una parte. Y seguimos rompiendo partes. Bueno, lo voy a dejar ahí. A vuestra imaginación. Vale. Estos son fáciles. Pero ya vendrá lo difícil, creo yo, ¿eh? A ver. Por favor, gracias. Ahí, ahí. Ahora. A partir de ahora viene lo difícil. Creo, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser ponerme un aéreo ahora. Rápidamente, porque me ha puesto esta mierda. Vale, me lo he esquivado. ¿Dónde estás? Alguien para golpear, sinceramente, tío. Cago en la puta. Ahí, perfecto. Vale, subo de nivel otra vez. Por favor. Ven acá, güey. Mierda. Ha hecho esto. Vale, ahí hay uno. Mierda, me ha dado, tío. Por favor, muérete, puto. Ahí está, falta uno. No, ven acá, ven acá, ven acá. Ya, toma por culo. Aquí queda otro. Joder, pensaba que ya estábamos. Ven aquí, tío. Me cago en la madre. La madre que te parió, tío. Quédate quieto. ¿Quieres? No, no hagas nada. No hagas nada raro. Y déjate matar. Coño. Gracias. Ah, amigo. Que todo esto es solo para romper una parte más. ¿Qué dices? Entonces, es peor de lo que recordaba esta mierda. Pensaba que cada tongada era una parte, pero no. No, creo que ya se... Vale, no. Creo recordar que se está rompiendo, ¿no? Ahí estamos, ¿ves? Lo único que no hay pausa. Así que vamos a continuar. Por aquí, pim pam, venga. A ver. Muérete, 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 muérete. Pues nada, se ha ido. Pero no se ha muerto el puto. Vale, me lo he esquivado yo. Pero Donald no. Y este otra vez también lo mismo, tío. Qué pesado. Dios. Quédate quieto. Cómo odio esto, de verdad. Se muevan justo en el momento en que la espada va a golpearlos. ¿Veis? Y claro, luego se queda sola como un tonto de mierda. A ver, ¿dónde estás? El último. O el penúltimo, lo que sea, tío. Ven acá. Supongo que queda matar a este y otro tonga más. Y a tomar por culo. A ver, gracias. Ahí está, otra más. Y supongo que ya estaremos. Entonces lo recordaba mucho más difícil, sinceramente. Joder, o es que le había dado un cojón. O es que antes era muy malo. Sinceramente. A ver, por favor, quítate el escudo. Coño, ya. Venga, toma por culo. A ver, ¿quién más queda? Este. Ahí está. Oye, ven aquí. O sea, que aún no estaba. Aún otra más. Ah, no, es la misma. Ay, Dios mío, no entiendo nada, pero yo voy a matar solo. Joder, qué pesado con penetrar el suelo, tío, de verdad. Venga, toma por culo ya. Pesado. Venga. Muérete, que nadie te quiere. Invisible te llamas tú, lo sé yo. ¿O invisible o invencible? No me acuerdo ahora del todo. Venga. A chuparla. ¿Y quedas tú solo? Dime que sí. Pero no te vayas a tomar por culo, por favor. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, hombre, no. Oh, ¿se ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¡Otra más! ¡Joder! ¡Loco! Oye, tío, de verdad. Párate, ¿eh? Se les fue la pinza a los creadores de este juego hacer esta mierda, de verdad. No, no porque sea muy difícil o lo que sea, sino porque es muy pesado.
Yo tengo que terminar el episodio. Porque si lo... Si puedo guardar justo después de esto, lo termino en uno. Si no, ya voy a ver qué hacer. Vale. Entonces ya estamos, no hay ningún objeto ni nada. Perfecto. Entonces, penetramos por aquí, por favor. Vale, y aquí es antes justo de Ansem. Entonces sí que lo voy a terminar aquí. Pero antes voy a guardar tranquilamente. Pim pam. Y a tomar por culo. Vale, chavales, vamos a dejarlo por aquí. Justo antes de cumplir una hora de grabación. Pero voy a ver si puedo hacer algunos cortes o algo. Porque si no, joder, oh, madre mía. Va a ser largo este episodio. Pero nada, lo dejamos aquí justo antes de la batalla final contra Ansem, que eso va a ser el próximo episodio. Y supongo que ya vamos a terminar la serie. Así que, bueno, yo voy a hacer cosas ahora fuera de cámara, como enfermería o mierdas varias. Pero nada, espero que os haya encantado este episodio. Si sí, dadle un mega like y nos vemos en el próximo. Adiós.